Sí. ¡Sí! ¡Arriba, Morena! ¡Arriba, Morena! Bienvenidos amigos a una nueva de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Notitop CMX. Si ha es gustado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, se enfrenta a Marco Cortés. Tremendo bofetón en el hocico, los deja en ridículo en frente de todos a la alianza del Prian RD. Y es que ya nadie los respeta. Mientras tanto, el pan en Puebla, aprovechando que se celebra hoy la heroica Puebla, la batalla 5 de mayo, el ejército mexicano en aquel entonces enfrentando al ejército más poderoso del mundo de los franceses. Pero bueno, es otra historia. Entonces dice, y todavía así dice el PAN que va a ganar la presidencia, vean cómo pasan las personas y ni pelan a Marco Cortés y al último le dicen arriba Morena. Pero ni pelan, ¿eh? Ni pelan que está ahí Marco Cortés dándole las manos, dando palmadas en los hombros a las personas que pasan para que le hagan caso y ni así lo voltean a ver. Vamos a escuchar. Arriba, Morena. Arriba, Morena. Pobrecito Marco Cortés dice: Nadie respeta a Meco Cortés. El pan crece. Dice: <laughs> Ay, Dios mío, Dios mío. Hoy sí que nadie los pela. Pero es que son ridículos ellos mismos. Miren, las propuestas que no tienen ni pies ni cabeza. Lo más raro es porque nunca lo habrían propuesto antes de la reforma eléctrica de AMLO. Dicen que quieren pagar menos los eh, ciudadanos con energía eléctrica poniendo paneles solares pero también estos paneles solares necesitan mantenimiento Marco Cortés quién se los va a dar alguna empresa de tus primos a lo mejor piensa Marco Cortés que dicen bueno van a aprobar la reforma perdón van a probar que pongan paneles solares y va a poner casualmente a un familiar amigo a que ponga su empresa y licite en el gobierno no le dice ponga una empresa para que vendamos paneles solares al gobierno porque están buscando de dónde robar de seguro. Es por ello que dice el presidente del PAN, Marco Cortés, nos sorprende con su iluminado pensamiento en el que propone instalar paneles solares en las casas de todas las familias mexicanas para ahorrarnos el pago de la luz generada por CFE y así no tener que fortalecer a esta empresa nacional que por cierto ya reporta utilidades en su operación, a pesar de que el precio de energía eléctrica no ha aumentado en México. En una propuesta digna... A las alucinaciones del prófugo Ricardo Anaya, hicieron una cuenta alegre sobre la servilleta de cantina al más puro estilo de la lumbrera del PRI. José Antonio Mit quien hoy trabaja de cerillito financiero en Chedraui, dice: llegando a la conclusión de que esto costaría 4,180 millones de pesos. Pero esta cantidad es errónea. No se entiende cómo le empiezan a hacer para instalar paneles solares cuyo costo promedio es de 50 mil pesos en 35 millones de hogares mexicanos, sin siquiera tomar en cuenta que la energía solar solo se genera durante 4 horas diarias en promedio, con lo que no le va a alcanzar a ninguna familia mexicana para cubrir su consumo de luz. Si hubieran utilizado la calculadora del celular, probablemente se hubiesen dado cuenta que el costo solamente de colocar, colocar paneles es equivalente a lo que ellos calcularon, esos 4 mil... 180 millones de pesos, pero multiplicado por 500 veces. Es decir, algo así como 2 billones de pesos. 2 millones de millones. Entonces, pues así los pensamientos guajiros de Marco Cortés. Que por cierto, se vale soñar, como salen a decir en este video, los sueños guajiros de la oposición rumbo al 2024. Yo digo que entre Augusto, el secretario de gobernación y el canciller Ebras. Oh, que que que... No, vamos a guardar este, este mic y. y, y... Miren, no se preocupen, el que sea casado, de... el presidente, lo vamos a levantar. Mm -hmm. El que sea va a perder, eso sí. Oiga. Sí. Bueno, primero lo puse en cámara lenta, vamos a ponerlo en cámara más rápida por pues por derechos de autor, no sé, no queremos tener problemas. Yo digo que está entre Pedrat y Claudia. Yo digo que entre Adán Augusto, el secretario de Gobernación y el Canciller okay. Euros. Va? Vamos a guardar este mic este y. y Mire, no y, se preocupen, el que sea que que canciller el presidente lo vamos a derrotar. <laughs> el que sea va a perder eso sí. Oigan. <risa> <risa> bueno, se les vale soñar. Ya andan diciendo. <coughs> Perdón, se lleva la luz, ya andan diciendo que van a ser la oposición. Del PAN, quien va a estar en presidencia de rombo al 2024. Que por cierto, recuerden que recientemente Alito, Marco, Zambrano salieron a quejarse porque hay persecución política en contra de ellos y que quieren un alto al odio, ¿no? Pero miren, los diputados del PRI piden parar el discurso de odio de los diputados del PRI-PAN-PRD, pero hoy celebran el ataque a un periodista, así la doble moral de los señores y señoras de la oposición. Es eh, Lorena Piñón Rivera quien puso este tuit. Dice aquí, como siempre los chimoltrufios de la oposición, así como dicen una cosa dicen otra. Un día sacan su hashtag alto al odio, otro día proponen la ley antibarras y al otro aplauden a violentos como Gomis. Esto es lo que puso la diputada. Dice Pedro Gomis. Si te hubiera querido atacar físicamente a Vicente Serrano, tus lentes no serían lo que estaría roto. Ya que recuerden que ayer le rompió sus lentes Héctor Suárez a Vicente Serrano. Dice: Te haces la víctima, armas todo un show porque te gusta vivir del escándalo. Y le pone esta diputada del PRI, Lorena Piñón Rivera. Mi querido Héctor, ¿a dónde te, a dónde te mando un regalito por ser el héroe del día? Así, mire. Así la señora. Ella, la diputada priista Lorena Piñón y dijo que no va a borrar el tweet donde aplaude la agresión contra el periodista ¿eh? todavía sí qué chulada dice acá, miren la, la diputada del PRI aplaudiendo a Pelón Gomis por agredir físicamente a Vicente Serrano qué maravilla de servidores públicos y artistas que fomentan la violencia, pero no fuera al revés porque hacen todo un show, ¿no? y aquí está lo de eh, la respuesta, miren de la diputada prianista entonces, le dice esto a... Le contesta, ¿no? A, a, a Rafa Herrera, dice, eso no es nada, se la pasan linchándonos a quien no piensa como ustedes, polarizando al país, y encima de todo son cobardes y chillones, miren, así la señora, ¿eh? No puede ser, mejor no hubieras contestado, quedaste peor ratera vividora, tómala. <laughs> la verdad, además de traidores a la patria. Vividores, promotores de la violencia en el país. Ah, pero se la pasan acusando al presidente de eso. Además, son cínicos y doble cara. Así es. Y todavía agrega de que no, no voy a borrar el tweet. Ahí sigue, búsquele bien. Así desafiando, ¿eh? Esta diputada prianredista. Por eso, dice aquí los reporteros, solidaridad con el periodista y conductor de Sin Censura Vicente Serrano. El día, de hoy, el, bueno, el día de ayer, 4 de mayo, el periodista Vicente Serrano fue cobardemente agredido por Héctor Suárez Gómez en la Plaza Arts, alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, en un video que el propio comunicador grabó. Queda constancia plena de que Suárez Gómez acepta haber roto los anteojos del periodista, agregando que Serrano lo agrede en las redes sociales y que es un periodista domesticado. En su cuenta de Twitter, Suárez Gómez escribió que si te hubiera querido atacar físicamente, tus lentes no serían lo que estaría roto. Firmamos para reiterar nuestra solidaridad con Vicente Serrano, convencidos de que la violencia de estos personajes de la televisión comercial dirigida a quienes profesionalmente desde sus propios espacios trabajan para contribuir a difundir información veraz confrontando el cerco mediático corporativo, solamente evidencia la vileza de los primeros, al tiempo que reafirma y fortalece el compromiso de la mayoría de los mexicanos. Pues así la vileza de estos personajes. Mis pues amigos, esta es la información que yo les traigo por el momento. Como siempre, más adelante más videos así dejaron ridículo a Marco Cortés, este valiente ciudadano. Dale, me gusta a este video, compártelo en tus redes sociales. ¿Qué piensas al respecto? Qué bueno que ignoraron a Marco Cortés. Déjame tu comentario. Te invitamos a los canales nuestros amigos de Legión Vanguardia, de Noti Vega, de Vecino Político, de Radar Político. Échales un vistazo. Nos estaremos viendo hasta la próxima y recuerden que a Manotias y Tops, aquí Noti Tops nos vemos en un próximo video.